supuesta venta de las acciones DGI. Dele claridad al país. Realmente, nosotros nunca hemos contemplado la venta de esa institución. Pero no porque, primero, no está dentro de las políticas diseñadas por el gobierno de la República Dominicana. Pero también sería ilegal venderla, porque la ley lo prohíbe. Así que esos son comentarios que nosotros no sabemos por qué están en los medios de comunicación. Realmente es ilegal y nunca ha formado parte de las políticas que ha diseñado este gobierno. Así que yo creo que con eso debe quedar todo aclarado. ¿Eso estaba dentro de la supuesta reforma que está tratando el gobierno? Imposible, porque sería ilegal venderla.